Estamos de regreso haciendo tiempos violentos como cada noche. Aquí en las pantallas de Vía X hay un tema que hemos conversado aquí en el programa, le hemos dado relevancia, es muy importante. El querido, el respetado Bafona, Ballet Folclórico Nacional, está en paro. No hace 10 días, hace 12 meses, hace 4 meses. Estamos en contacto con Evelyn Hernández. Ella es músico, perdón, del elenco artístico del Bafona y representante y vocera de los trabajadores del Bafona. Evelyn, gusto de saludarla. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Igual, buenas noches. Evelyn, llevan 4 meses en paro. La situación es cada vez más compleja. Una de las necesidades, ¿cierto?, de los trabajadores del Bafona, de los artistas del Bafona, tiene que ver con un tema salarial. ¿Por qué está entrampada la solución del Bafona hoy día? Mira, la verdad es que no es un tema salarial simple. Solamente. Es una homologación con nuestros pares. Entonces, en el fondo, nosotros lo hemos basado en solicitar que se nos cumpla la igualdad ante la ley y la igualdad de remuneración, cosa a la que desde las jefaturas hasta la autoridad se oponen rotundamente. Hemos utilizado ley como base para fundamentar esta petición y la verdad es que no se ha escuchado, no se toma en cuenta la normativa ni el fundamento legal. Esa es la gran problemática del tema salarial. Del conflicto. ¿Cuál es la postura del ministro Jaime de Aguirre en esta materia? Simplemente cerrar la puerta a la conversación. Mira, lo que pasa es que en algún momento el ministro tuvo... Nos costó bastante a nosotros comunicarnos con el ministro, primero que todo, porque mandamos muchísimas cartas para que nos atendiera. En algún momento tuvimos que hacer un comunicado reclamando discriminación para que nos recibieran su gabinete. Ya. Nos recibió con buena voluntad, entendió el tema de la homologación y nos dice que en el fondo él quería subsanar este tema y solucionarlo porque el elenco era valioso para el ministerio. Pasó un tiempo, unos días, quedaron de respondernos y resulta que después salió una nota en The Clinic donde se negaba absolutamente a la homologación. Ellos dicen que no somos iguales con el otro elenco, que somos trabajadores de naturaleza distinta. Mira. Ahora, ante la ley, perdón, ante la ley, ante la base legal y fundamentada que nosotros hemos utilizado para esta petición, de partida es una petición que llevamos desde el año 2006 en adelante. Sí, es de larga data. Está totalmente respaldado jurídicamente la homologación de estos dos elencos. Con la orquesta de cámara. A ellos se les va reajustando y a ustedes han ido quedando abajo. Eso no ha sucedido, no se ha homologado. Evelyn, no es el único foco de conflicto en esta movilización que llevan ustedes hace 4 meses. Ustedes denunciaron haber recibido amenazas por parte del Ministerio de la Cultura y de las Artes. Actúan de una manera profundamente discriminatoria. ¿Quién los discriminó? ¿Quién los amenazó en particular? Y cosas que ustedes llevaron a la justicia. Mira, la primera discriminación es el hecho de que no nos quieran homologar al FAR. Esa discriminación nosotros la venimos arrastrando desde el año que te dije, que es 2006, ya van 20 años prácticamente. La segunda fue, imagínate, por ley un ministro, tú envías una carta a partir de la oficina de partes o te la haces llegar y tienen 15 días para contestar. Ya nos contestó la primera, no nos recibió, y las otras tres no tuvieron respuesta hasta que lo acusamos de discriminación. Claro, pero eso es una cosa. Por no recibirnos, en el fondo... Pero también ustedes denunciaron amenazas directamente desde gente del ministerio y también maltrato. ¿Qué amenazas fueron? Sí, mira, nosotros recibimos amenazas en el momento que estaba más álgido el tema. Nos estábamos constantemente manifestando fuera del ministerio, por ejemplo, y empezó a salir gente que son personas que tienen cargos dentro del ministerio, que iban a través de otras personas del mismo movimiento a decir que esto no les va a resultar porque la autoridad tiene un plan para, en el fondo, reventarles este movimiento, se los van a terminar, los están investigando a todos, saben que tienen otros trabajos, cosa que por lo demás no es ningún delito, porque nosotros no tenemos ningún contrato que indique exclusividad en relación a nuestra área artística, en el fondo. Olvídate, eran amenazas de que se nos estaba investigando temas políticos, tendencias políticas, cosas que hoy día están completamente, vetadas por la ley. Además,
ustedes presentan este recurso ante la justicia y se enteran, entiendo, a través de una entrevista al diario El País, una entrevista que concede el ministro, ¿cierto?, Jaime de Aguirre, de que ese recurso de protección había sido rechazado por la justicia. ¿Eso es efectivo? ¿Se enteran por los medios? ¿Se enteran por el país? Ahí está la entrevista en particular a la que estoy haciendo alusión, en la que el ministro plantea, entre otras cosas, que no cree que haya sido un error el haber renunciado a que Chile fuese el invitado de honor de 2025 a la Feria de Frankfurt, que también lo hablamos. Pero respecto del conflicto con ustedes, el ministro en esa entrevista señala que el recurso que ustedes presentan por amenazas fue rechazado por la justicia. ¿Eso fue rechazado efectivamente y también se enteran por la entrevista? Mira, son dos cosas distintas. La denuncia por amenaza, nosotros la hicimos directamente en la Fiscalía Norte. Ya. La ingresamos a través de la Fiscalía Maipú, que se llama, que es la de Santiago Centro, pero fue una cosa de una llegada más simple porque trabajamos en el Centro Santiago. Y de ahí se envió a la Fiscalía Norte. Ese es un tema que está corriendo hoy día. Esto se tiene que investigar, van a llamar a los testigos, tendrán que ver... el mismo fiscal en el fondo decide qué camino va a seguir para... ver cuáles son las problemáticas que existen entre las personas, digamos, que están denunciando esto. Ahora, el tema del recurso de protección es otra cosa. Nosotros pedimos un tema, llevamos el recurso de protección a la a la Corte de Apelaciones. Ya. Por vulneración de derechos fundamentales. Piensa que nosotros tenemos temas de lesiones y todo porque no se nos reconoce el descanso. Nos llegó hace poco un estudio jurídico, análisis jurídico, donde las personas del ministerio, estoy hablando de los jefes de los departamentos de jurídica, anuncian que la compensación horaria y el descanso no está tipificado por la ley, por lo tanto lo que ellos decidan en el fondo es correcto. En cuanto al descanso que nos dan, que yo te puedo decir que es arbitrario, es poco, no corresponde y por lo demás tampoco está homologado a nuestros pares. O sea, ellos tienen otro descanso, a pesar de tener exactamente los mismos contratos. Claro. El tema del recurso sí fue, ahí se denuncia la igualdad ante la ley. ¿Ya? Y este tema de la vulneración física en el fondo. Sí. Fue rechazado, es cierto. Ya. Fue rechazado. No nos enteramos nosotros a través de la Corte de Apelaciones. A nosotros no nos llegó ningún aviso de que había sido rechazado. Nosotros ingresamos el recurso, no hubo problemáticas con eso. Perfecto. Se hace un análisis pequeño de abogados para ingresar el recurso. Nos dan el pase a la Corte de Apelaciones. Lo ingresamos el día 17 y el día 19... que todavía no estaban ni siquiera los documentos subidos a la red, digamos, o a la denuncia, y aparece el fallo el día 19 de que estábamos no tenían visibilidad en la corte. Evelyn, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de ustedes de cara a este conflicto? Y te quiero preguntar si está descartado el homenaje a Víctor Jara de cara a los 50 años del golpe y también los 50 años de la muerte de Víctor Jara, que estaba a cargo del Bafona, pero con esta movilización, la verdad, te pregunto, ¿qué va a pasar? Mira, en relación a cuáles son los pasos a seguir nuestro, el fallo de la Corte de Apelaciones no es un rechazo a la problemática, asumen que hay una problemática, pero nos dicen que en el fondo aún nos quedan instancias como el Tribunal Laboral, Tribunal de Justicia, para denunciar los maltratos que tienen que ver con ley Samudi, o sea, no son maltratos comunes. Y esos serían los pasos a seguir de manera legal, digamos. Sí vamos a continuar en paro. Hoy día te puedo decir que nosotros estamos sufriendo amedrentaciones peores, porque ya hoy día, hace una hora, nos llegó un correo desde una jefatura que está acusada por maltrato para obligarnos a asistir mañana a una nueva sede al horario que se ingresa a trabajar y que tenemos que ir allá y presentarnos de manera obligatoria, ¿ya? O sea, sin hacer caso absoluto de ninguna de nuestras demandas. No sé si tú tuviste acceso de alguna forma o alguna información en relación a lo que ocurrió en la Cámara en la última sesión que tuvimos, donde ellos nos niegan absolutamente todas las demandas que nosotros estamos pidiendo. Claro, y a pesar de eso, para mañana nos citan a trabajar. Exacto, así como si nada, un correo, mañana obligatoriedad a trabajar sin haber solucionado nada. Claro. Y el tema de Víctor Jara, lo que yo te puedo decir es que no pasa por nuestras manos. Nosotros desde un principio le dijimos al ministro que teníamos mucho interés
en realizar este trabajo. Para nosotros es algo súper importante, algo que se ha pedido por muchísimos años. Y queríamos solucionar. O sea, de alguna manera no es tan difícil entender que hay una homologación que se tiene que cumplir con la ley, que tiene que haber igualdad de remuneraciones dentro de, de una empresa del Estado, de una institución del Estado. Y ellos no hacen caso de esto. Nosotros ofrecimos a cambio sacar la obra rápidamente si es que era necesario para que fuera en el tiempo correcto. Pero lamentablemente nos hemos ido encontrando cada vez con cosas peores. O sea, hemos visto informes, ahora último, informes en que no está la realidad laboral del Bafona, está disfrazada y tergiversada. Perfecto. Evelyn Hernández, músico del elenco artístico del Bafona, representante y vocera de los trabajadores del Bafona que están movilizados hace 4 meses. Gracias por el contacto, Evelyn. Que estés muy bien. Un abrazo también extensivo a todos tus colegas y compañeros de trabajo. Que estés bien. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por recibirnos. Y bueno, estamos a la espera de que se solucione, a ver si podemos participar de la conmemoración de los 50 años. Encantado. Un abrazo. Ojalá así sea. Chao, Evelyn. Nos quedan algunos segundos para comentar esto que está sucediendo respecto del Bafona. Cecilia, comienzo contigo. Qué una lástima que el folclor, el desarrollo del folclor, tenga tanto inconveniente. Esta discriminación que ella argumenta tiene toda la razón en lo que significa la igualdad ante la ley. Sí. Aquí ha habido, yo he tenido conocimiento de esto y a mí me parece que lo que queda es aplicar la ley como ella dice. Claro. Es mucho el tiempo que se ha esperado. Yo creo que el folclore chileno se merece más respaldo y menos cuestionamiento. Sí, menos palabras y más acción. Poner la billetera donde se ponen las palabras, como se ha señalado en reiteradas oportunidades. Juan Carlos. Sí, yo solamente que quede claro a la gente que el hecho que le declaren inadmisible el recurso de protección no significa que no tenga razón. Simplemente se equivocó de procedimiento o la Corte estimó que ese no era el lugar para discutir ese tema. Ya. Y en segundo lugar, qué pena ver gente de tanta trayectoria tremendo, como Jaime Aguirre o la misma gente de la FONA enredado en estas cosas. Mm. Es lo mismo que uno ve, no sé, al ministro Monte, a Alberto Van Claveren, dando explicaciones por cosas que son francamente ridículas. Sí. Rodrigo Rética, ¿algo que aportar respecto a esta materia? Siempre la lucha por los derechos laborales van a ser bienvenida. Entonces, todo el éxito del mundo a FONA para que puedan mejorar sus condiciones laborales. Oye, más allá de lo que se ha dicho respecto al Bafora, me gustaría destacar lo siguiente. Esta se hizo referencia a una entrevista que hizo Jaime Aguirre en el diario El País el día 23 de julio. Bueno, resulta que en la cuña se dice algo que es insólito. Dice, no creo que haya sido un error haber renunciado a que Chile fuese el invitado de honor de 2025. Pero por favor, él es un ministro. Él es un secretario de confianza del presidente. Y tenga o no razón el presidente, bueno, el presidente de la República dijo de que esto era inaceptable, de que no había pasado por su ratificación y que le había dado instrucción al ministro Aguirre para corregir esta situación. Entonces, ¿qué son los ministros de Estado? O sea, este ya, como decíamos la semana pasada, la cueca en pelota arriba del piano, ¿no? O sea, cuando un ministro de Estado, después de la declaración que hizo el presidente, ahora lo entrevistan en un medio internacional y dice, ¿sabe qué? No, yo creo que no fue un error. Oiga, no sé si habrá sido un error o no. Lo que sí sé que en una democracia, en un sistema político presidencial, los ministros le hacen caso al presidente de la República. Si no, mejor que se vaya. Sí, se manda un chao jefe. Vamos a iniciar de inmediato el tiempo musical. ¿Tenemos dudas respecto del origen de la cortina? ¿Alguien sabe qué está sonando? Yo sé. ¿Paul McCartney? No, pero Paul oye, McCartney. Tú sabías. Sí. Ya, pero no tienes que saberlo todo, Mauricio. El equipo también puede saber cosas. No, pero ¿cómo se llama la canción entonces? ¿Cómo se llama la canción? Coming Up. ¿En qué disco sale? ¡Ah! El perro hortelano. No, ese es otro dicho. No, el otro. O gana o empata, pero perder jamás. Claro, pero eso es para... Abogado litigante. ¿Quién va a empezar hoy día, Tami? Don Juan Carlos González, secretario general de Evópoli, nos va a traer una canción esta noche. A ver con qué nos sorprende, Juan Carlos. Bueno, yo traje como canción representativa de los momentos el tango Cambalache. ¡Cambalache! Tango Cambalache. Oye, está bien. Cambalache siglo XX. ¿Sabéis que en el último tiempo Cambalache pinta perfecto para el país en el que estamos viviendo? Pero bueno. El mundo fue ser una porquería, ya solo lo sé. Cambiaría siglo XX por siglo XXI, pero todo el resto aplica perfecto. Clavado. ¿Qué es lo más despelotado que tenemos en Chile, Juan Carlos? Pucha, yo creo que el tema político está demasiado despelotado. Ya. Hay poco espacio para el diálogo,
hay poco espacio a la ética. No estamos cuidando la democracia muchas veces, porque una cosa es tener la discusión de lo que opino, pero a veces hay ciertas bases donde tenemos que cuidar la democracia. La democracia se puede perder no solamente por un golpe de Estado, se puede perder también porque se generan ciertos polos autoritarios, ¿ya? O ciertos polos que imponen su cultura, su visión, sin escuchar a los demás. Yo siento que lo más despelotado que tenemos es eso. Yo espero que la gente tome conciencia y empiece a pensar no solamente en lo que representa su área, sino que pensar también en que somos una democracia en que convivimos todos. Perfecto. Yo afortunadamente quiero decir que aquí conozco a las personas que están sentadas. Sí, es cierto, tener un diálogo muy fluido y muy amistoso. Me parece y eso muy es un valor tremendo. Eso es lo que hay que rescatar, lo que hay que fomentar. Me parece muy bien. Y Cambalacha más siempre extraordinario, extraordinaria canción con una versión maravillosa. Cecilia Valdés, ¿cuál va a ser su canción de esta noche? Piero. ¿Piero? Piero. Mire qué bonito, ¿eh? Para el pueblo, ¿qué es del pueblo? Para el pueblo, ¿qué es del pueblo? Yo creo que nos costó mucho conquistar, reconquistar la democracia, luchar por la democracia, como para que esta democracia se esté horadando por malas prácticas políticas. Yo creo que el tema de las pensiones es una deuda que tiene la política con los ciudadanos chilenos. Y yo espero que eso se tome conciencia y se tome la responsabilidad de lo que significa ser parte de la élite política de un país. Me parece. También lo rescataba al comienzo del programa yo. Rodrigo Retí, ¿qué está revisando el teléfono? ¿La canción? ¿La letra de la canción? No, estaba leyendo. ¿Qué cumbia villera nos trajo hoy día? No, cero cerca de cumbia villera. Ah, mira, está muy cambiado. Traje a don Manolo Escobar con la canción... ¡Que viva España! ¡Ah! La madre patria. Ayer hubo elecciones... Sí, a propósito del resultado de ayer. ...parlamentaria en el país de España. Y Vox tuvo una derrota abrumadora. Perdió 19 escaños. Vox es como el Partido Republicano en España. Y lo anterior es una buena noticia para la humanidad. No tan solo para España, sino para la humanidad. Los valores que representa la extrema derecha deben quedar erradicados en la discusión pública. Y me parece que los españoles ayer tomaron una muy buena decisión en torno a quitarle escaños al partido Vox de España, en donde se plantean cómo salirse de los derechos humanos, cosas que escuchamos acá, prohibir impuestos al patrimonio. Republicano acá en Chile está abordando prohibir a través de la nueva constitución impuestos al patrimonio, que eso lo delibere la discusión pública en el Congreso. El tema de los privados de libertad de Punta Peuco. Me parece que cuando la extrema derecha tiene derrotas, la humanidad debe alegrarse. Mira. Perfecto. Y viva España, la canción de Rodrigo Retic. Bien. Mauricio Daza, nos quedan pocos instantes, pero usted tiene que estar en el tiempo musical. Pero absolutamente, finalmente, hoy día sí voy a poder colocar esta canción, pobrecito, la cual me fue privada la semana pasada. Pero igual, todavía está vigente, póngale. A ver. Absolutamente. A ver, se lo resumo. Un señor Jackson que dice haber sido atacado por un criminal astuto. Es un criminal de Michael Jackson. Extraordinario. Si le suena, usted sabe. Muy bien, y con Michael Jackson y Smooth Criminal nos vamos a una pausa. Regresamos con más Tiempo Violento aquí en Vía X.